puso mucho ánimo y mucho empeño en acercar a Quintana Roo a México. Porque Quintana Roo se veía como algo muy lejano, casi como un destierro. Y él lo que hizo fue darle mayor personalidad. Él fue un gobernador que estuvo muy cerca del pueblo. Él tenía las puertas abiertas en Palacio. Cualquier persona podía subir al viejo palacio de madera que estaba junto a la casa donde vivíamos nosotros. Podía subir cualquier persona y pedir una cita con el gobernador. Y él los recibía y los escuchaba, los guiaba hacia quién podían resolver los problemas. Otra de las cosas que hizo llegando a Chetumal, poco tiempo después, subió el salario mínimo a 2.50. Y poco tiempo después lo volvió a subir otros 50 centavos a 3 pesos. Que era un ingreso más o menos aceptable, ¿no? Porque yo tengo todos los datos de costos de todas las obras que él hizo en todo el territorio. Y francamente, comparando con lo que se gasta ahora, es increíble porque, digo, la construcción de la escuela costaba unos cuantos miles de pesos, 3.000, 4.000 pesos, pero el dinero costaba mucho. Entonces él iba mucho a México con el objeto de ver al presidente Cárdenas, de ver a los secretarios de Hacienda, de Fomento, etcétera, de Salubridad, que era el general Sirop, que había sido gobernador de Quintana Roo y que mucho ayudó a mi padre también desde la Secretaría de Salubridad a traer medicinas. Y él iba a pelear dinero para las obras, porque él tenía un programa de obras no solo en Chetumal, en Cozumel, en Isla Mujeres, en toda y en la zona maya, desde luego que era importantísima para él. Se necesitaba una vocación muy especial para gobernar así. Él la tuvo afortunadamente para él y afortunadamente para Quintana Roo. Porque para él, pues aquí dejó los mejores años de su vida, indiscutiblemente.